Susana. Susana, como dirigente y como parte del proyecto, ¿no? Desde la política, ¿de qué forma pueden colaborar con lo que nos contaba la doctora? Desde muchos aspectos. Estuvimos haciendo una evaluación incluso con la candidata intendente Gaby González de que tenemos muchas carencias de fondo y de forma. Podemos dividirlo en tres partes distintas. Una es la mala atención que tiene la persona que necesita de un apoyo por el Estado, por carencias, y la otra persona que tiene no carencias, pero sí necesidades de hacer uso de la ley de discapacidad. La gente con condiciones diferentes está muy encerrada dentro de sí mismo, dentro de su enfermedad. En el municipio, así como en otros municipios, carecemos de las posibilidades de brindarles el bienestar y la atención correcta. Si nos trasladamos al desarrollo original que se hacía antiguamente, que era en capital, en Palermo exactamente, en Rancay, la atención ahí es puntual, es específica, la trata gente acorde a las necesidades, gente capacitada, que sabe tratar y llevar adelante a una persona que tiene irregularidades. Las discapacidades no son todas Visibles. tal cual, porque le ocupe a una persona que está carente de vista como a una persona que está carente de caminar. Entonces hay que dividir las situaciones y que esa gente se sienta contenida. Aquí en la provincia de Buenos Aires, aquí particularmente en nuestro distrito, hay carencias de base. Es decir, me ha tocado participar de tener que solicitar fechas para poder asistir a una persona con previo estudio y con previa aceptación de discapacidad, y la misma fue trasladada en el tiempo. Muchas preguntas que llegan a lastimar a la gente, aún teniendo los equipos de profesionales que indican que la carencia es real. Tras de ello, en el tiempo se trasladan con 2 o 3 meses como para poder ser esa persona atendida, la cual después es sí, recepcionada por gente que no está capacitada como para atenderlos y contenerlos. Más allá de que le dan un turno, el turno nunca es fijo. Es decir, que en la sala de espera hay gente que sale con disconformidades, con malas atenciones. Aquí en Wilde, particularmente, se hizo un desarrollo, acompañé a gente con esas necesidades y le hicieron esperar aproximadamente 1 hora, 1 hora y media, y los doctores estaban dando vueltas alrededor. Más allá de eso, hay otras carencias, que son, por ejemplo, la posibilidad de recupero dentro de algún equipo con gente capacitada, idónea en la materia, y por sobre todas las cosas, piletas de natación. Así como las tenemos en Rancay, aquí no las tenemos. Para que una persona de Avellaneda pueda practicar natación, se tiene que dirigir al distrito de Lomas de Zamora o ir a Rancay. Es decir, que el traslado también no deja de ser oneroso, más allá de que los vienen a buscar por bus. Eso es otro de los temas. A posterior de ello, tiene que pasar al cuerpo médico. El cuerpo médico, a pesar de que se le trae antecedentes previos de 5 años ya con antelación de una aprobación de una discapacidad, ellos entran en la materia en una forma tan puntual y tan profunda que llega a dolerle a la persona que está sentada frente a él. Es un procedimiento inquisitorio.
Sí, llegan a hacerlos, llegan hasta como a lastimarlos, porque les faltan el derecho humano de ser tratado como corresponde, porque sobre su escritorio están todas las pruebas como para que omitan determinadas preguntas. Cuando el desarrollo se hace en Ramsay, atiende un profesional, está munido de toda la información, analiza la información, hace una breve encuesta de no más de 15 preguntas y en el momento otorgan el certificado de discapacidad. Mientras que aquí en Avellaneda se traslada en un tiempo de entre 10 y 15 días. Eso genera que la gente no sepa si va a recibir el certificado. Me tocó que en un momento determinado una mujer que tenía un problema de complejo muy profundo, cuando salió la hija le dijo: y mamá, ¿qué crees que va a suceder? No me lo van a dar. O sea, la señora se fue pensando que no la iban a dar. Los comentarios del entorno fueron totalmente nocivos y agresivos, porque son agresivos. Más que los médicos entran y salen y preguntan por la comida y preguntan qué hora es, como para si me pediste el sándwich. Sí, demuestran poco interés en la persona. En ese centro que nosotros nos habíamos dirigido, hay aparatos como para poder hacer recuperos, pero esos recuperos son para determinado grupo de gente, no para todos, porque para esta persona discapacidad de vista no los necesita. Entonces, a ellos no les pueden munir. Más allá de eso, la gente desconoce en su totalidad los derechos que tienen asumidos, porque es una ley nacional e internacional, no es provincial. Esto se acortó muchísimo cuando de Ramsay se determinó que cada comuna llevase adelante el proyecto de discapacidad. Y a todo esto se le tiene que incorporar otro tipo de gente con discapacidades. Hay dos reglas fundamentales. Está la gente con discapacidades con carente de recursos y está la gente con capacidades con recursos, que también pueden hacer uso de los mismos, porque no por abuso de las circunstancias, sino que la medicación es extremadamente onerosa y extraída desde Alemania en la mayor parte del mundo. Esa gente, ¿qué hace? Se provee de una obra social. Esa obra social solamente cumple la función de una toilette. Ellos no aportan nada, no colocan nada de capital, son simples intermediarios entre el prestador y la persona que necesita la prestación. Ellos provocan un cuello de botella tan profundo que se dilatan en el tiempo las operaciones, las atenciones, y ponen en tela de juicio porque todo lo que sea material nacional es preferible al material importado. Lo que ellos omiten es que todo material importado con el tiempo se preserva del material nacional. Lamentablemente hubo muchos casos de gente que le han colocado clavos en las piernas de materiales importados y que en este momento no pueden caminar, que tienen que reincidir en una operación que había sido definitoria. Es decir, que las obras sociales, llámese Swiss Medical, llámese como se llamen, ellos arbitran de una manera tan profunda, hacen un desgaste tan grande que incluso hasta obligan a hacer uso de sus propias instituciones, de sus propios médicos, no respetando la condición de manejo hasta ese momento la persona con inconvenientes. Eso lo veo muy mal, porque uno tiene un médico de cabecera y se guía por el médico de cabecera.